viene en representación del Club de Quiana de la ciudad de Pérez. Número 10. Martina Lopera González tiene 7 años de edad y viene en representación del Club de Equitación Equiana de la ciudad de Pereira, que cuenta con el aval de Cris, contando el ejemplar Anhelo de Yerbabuena, modalidad trote y galope. Número 9, Martina Lopera González. Son deliciosos los helados y las paletas de La Fresita. Están ahí disponibles en el área comercial para aquellos que deseen adquirir un delicioso helado o una paleta de La Fresita. Número 10, premio individual para... Número 8. Número 9. Repito, 1, 2, 3, 4, 8 y 9. 6 participantes que van a la etapa final de la competencia, categoría preinfantil A. Amazonas preinfantiles 6 a 8. Y atentas, señorita, vamos a la sección de pre-bahía, fuera de la bahía. No adentro, sino afuera. Ahí, exactamente, ahí.
y atentas, señoritas, a las instrucciones en la pista. Una tras otra, dejen espacio entre ellas, por favor. Vamos a ubicarnos. Es correcto, vamos pasando. Cambio de sentido. 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 Tomamos dirección Bahía, señoritas, muchas gracias. Aunque hubiésemos tenido que poner un poco más disimula, las ayudas a un ejemplar que baja su ritmo, que tiene tendencia a bajar la cadencia de su andar, todo el tiempo ayudando. Cuando también tiene tendencia a clavar su cabeza y ella la rescata todo el tiempo. Tiene un manejo que soluciona las dificultades que le presta su ejemplar. Si ustedes ven la posición, una posición buena también. Esta niña ha sido declarada medalla de plata. Y no nos queda la menor duda que la niña número 9 es la niña que para nosotros hace una mejor prueba, tanto en su posición como en su manejo. La niña que va trotando en un ejemplar, veamos la trota, ahora veamos la galopa. Galopamos. No rebota, no se mueve, se mantiene siempre en su misma posición cuando trabaja y cuando realiza su prueba individual. Con los cambios correctos, la veíamos nosotros haciendo ayudas con las riendas tan sutiles que solo nos dábamos cuenta porque tiene las uñas pintadas de fosforescente, y entonces veíamos que se abrían los deditos y se cerraban los deditos. Pero una niña muy de a caballo, bien sentada, pruebas correctas, dominio del andar compuesto. Esta niña número 9 es, sin duda, por unanimidad, la medalla de oro. Calificada de la siguiente manera: medalla de oro y cinta tricolor para la joven identificada con el número 9, Martina Lopera González, 7 años de edad, Esquiana de Pereira. Medalla de
blanca y cinta azul para la joven identificada con el número 2, Gabriela Álvarez Gaviria. 8 años de edad, los potrillos del Ligar. Medalla de bronce y cinta roja para la número 8, Antonella Santiago Alzate, 7 años de edad, Etiana de Pereira. Cinta amarilla de tercer puesto para Salomé Martínez Giraldo. 8 años de edad, Etiana de Pereira. Cinta rosa de cuarto puesto para María José Sánchez López, 7 años de edad, alma mater de Pereira. Y cinta blanca de quinto puesto para la número 1, Valentina Cabrera Arauz. 8 años de edad, Guadalupe de Bogotá. Recuerden, medallistas, pasar al podio para la respectiva fotografía. Competencia patrocinada por los deliciosos helados y paletas de La Fresita. Sabor inconfundible.